Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte, ¡qué bueno verse! Por RadioZ.cl. ¡Estamos al aire! ¡No puede ser! ¡Estamos al aire, estimados Zetatulios! Era eso, Zetatulios. ¿Cómo están todos? Me cambiaron a Niño Nuevo por un hueón más bacán. ¡Más bacán! ¡Más bacán! Que me perdone Niño Nuevo, aprovechemos que no está. Puta Niño Nuevo, weón. No, este weón es bacán, pues, compañero. De verdad. Oye, Max. Dígame. ¿Cómo estás? Hola, Pato Pimienta, ¿cómo estás tú? Bien, pues, Max. ¿Cómo está la vida? ¿No te han vuelto a cagar? No, fíjate. Qué lindo. No me han vuelto a cagar. Qué bueno. Y bien. Siempre atento nomás, siempre atento. Oye, Max, me voy a tomar la libertad de hacer un programa muy especial hoy día. A ver. ¿Te gusta el teatro? Me gusta. Cuando hice teatro. ¿Hiciste teatro? Hice teatro. No, como... me estáis sorprendiendo. Sí, hice, ¿en serio? ¿En serio? No, te estoy cuidando. No, sí, de te hecho, creo. Estuve becado en la Universidad de Concepción. ¿Estuviste en teatro en la Universidad de Concepción? Estuve becado ahí. Yo estaba en segundo medio más o menos. ¿Y la Universidad de Concepción hacían teatro? ¿Hay está la carrera de teatro? Ah, supongo. ¿Supones tú o estaba? Estuviste ahí. Fui a clases ahí. Fuiste a clases a la Universidad de Concepción a teatro. Qué maravilloso. Yo hice teatro, desde como los 7 hasta como los 13. Ah, en tu primera infancia. Mi primera infancia, y en la cual estuve becado gracias a la compañía manufacturera de Margar Trone en la universidad. ¿Cómo se llamaba la compañía? La CMPC en Laja. ¿El? Compañía manufacturera de papeles y cartones. CMPC. Ah, perfecto. Sí, po. ¿Por qué tu papá trabaja ahí en la... Mi papá trabaja ahí. Trabaja en la compañía y por eso becaron a algunos niños y tú fuiste uno de los elegidos. No, lo que pasa es que éramos un montón que hacíamos siempre los teatros y las obras de teatro ahí en la papelera. ¿Hiciste, te acuerdas de una obra? En verdad no. No, ¿no? Hombre, no. ¿Y alguna obra de teatro que te haya marcado cuando niño? Eran obras de teatro de niño, ¿cachai? ¿Sí? ¿Y alguna obra de teatro que viste cuando niño? Sí, pues yo muchas obras de teatro que iban también por la misma, por la compañía, llevaba muchos actores y obras de teatro importantes. Más no me acuerdo los nombres. Qué increíble. ¿Qué memoria que tienes tú? Yo no me acuerdo. Es maravillosa tu memoria. De hecho, después hacíamos la obra de teatro para mucha gente. ¿Sí? En un espacio muy grande. ¿Y te sabes los nombres de todas esas personas que fueron? No. ¿No? Entonces, ¿cachai que acá era la técnica de microfoneo para que nos escuchen era complicada? ¿Qué se empezó a hacer? Oye, espérate. Te escucho, por favor, te escucho. Desde Concepción, desde la compañía de teatro, nos enviaban toda la obra grabada. Ah, y ustedes la doblaban. Y nosotros simplemente la doblábamos en el escenario porque era para que funcionara y se escuchara y se entendiera. Bacán. Y entonces tenías que aprenderte el doblaje para que cuando movieras la boca... Hacías una fonomímica. No, weón, sí, era pega. Era pega, pues. Y no, actuar, no. Pues, tirarse por ventana y qué sé yo. Qué buen método para que se escuche. Sí, eso se llama. Yo siempre me he preguntado, ¿te fijé? En los teatros griegos, que eran inmensos. Sí, pues. ¿Cómo hubiera sido? Por eso se desarrolló tanto la acústica. ¿Cómo se escuchaba? En Grecia, a través de los escenarios, de las cúpulas. Los escenarios estaban diseñados de tal forma para que. Exactamente. ¿Ustedes han estudiado ese sonido, no? ¿Cómo? En acústica, sí. En acústica, yo tuve acústica y se estudiaba eso. ¿Se estudia eso? ¿Cómo hacerla? Que se amplifique. ¿Por qué? Entonces, por eso cuando aquí hacen de repente conciertos, teatro, en gimnasio, se escuchan como la mierda. Exactamente. Porque son espacios que no están diseñados con una buena acústica. Oye, te quiero contar que, mira, vengo recién de Chile Actores. Yo soy parte de Chile Actores. ¿Eres ya? Yo soy actor, mi profesión es actor. Claro. Y me regalaron este libro maravilloso, lo voy a poner ahí en la pantalla. Se llama ABC Diario Actoral, qué lindo. ABC Diario Actoral. Y es un reconocimiento que hace Chile Actores a grandes personalidades del teatro. Mira, acá está Ramón Núñez, maravilloso. La vocación nuestra de cada día, Ramón Núñez. ¿Ah? Son grandes actores de la escena nacional. Te voy a decir, puta, el libro está muy bonito. Está hermoso. ¿Ah? Está hermoso Carmen Barros. Están todos grandes emblemas. Mira, puta. No, pues estamos hablando de los más viejos. Los más viejos, de alguna manera, los que ha hecho Luis Alarcón. Yo hice una película con Luis Alarcón. Me acuerdo, perfecto, un Luis partner. Alarcón. Luis Alarcón, sí. Luis Alarcón. Son puros partners. Son puros viejos maravillosos que de alguna manera han aportado al teatro chileno. Arnaldo Berríos. ¿Qué más?
Bélgica Castro y Alejandro Siviken, qué hermosa pareja. Sí. La señora Bélgica Castro y el señor Alejandro Siviken. Un muy bonito libro, un hermoso libro. Mira aquí, María Elena de Butcher. ¿Tuvieron reunión? ¿Qué tuvieron? No, 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 fui a buscar el cheque. Ah, ¡qué lindo! Que cheque... Eso es como la CD para los músicos, claro, y los actores. Para los actores, cada cierto tiempo, por todas las emisiones de TV, te dan un chequecito, claro, rico, lindo, bueno, bonito. Y aparte te regalan libritos, ¿viste? Bueno, la iniciativa que está haciendo Chile Extra es bacán. Oye, partamos entonces con una musiquita. ¿Quieres escuchar algo en especial, querido Pato? Quiero hablar de teatro. Quiero que la gente, los Zetatulios, ahora ya le llamo Zetatulios, nos cuenten qué obra de teatro vieron cuando niños, los marcaron, dijeron, ¡oh, qué bonita obra! Hay una que, oh, me acuerdo, que se llama... Ah, que ¿te acuerdas? ¿Te viste? Que era una de una casa de prostituta, La Remolienda, fíjate. ¿Viste La Remolienda? Me acuerdo de La Remolienda. Un clásico del teatro. Con la... ¿Viste? Tartufo. Con la principal. Molière. Con la principal de La Remolienda. ¿Cómo se llamaba la señora? De edad, actriz. Antigua. ¿Cuál, señor? La vi con ella. ¿La viste con ella? También una que me acuerdo mucho fue de la hija del que hizo la Noguera, la niña Noguera. ¿La niña de Noguera cuál? ¿La Amparo? La Amparo Noguera hizo un monólogo casi prácticamente que actuaba, que era de una obra de teatro que... De una estación de trenes. Puta, no me acuerdo, weón. Pero sí, yo le he dicho. ¿Cuál Noguera? Una de una estación de... La Remolienda... oye, justo estaba hablando de Alejandro Siviken, porque La Remolienda fue escrita por Alejandro Siviken, ¿cierto? Pero no sé cuál viste tú, ¿con quién la viste tú? Porque la primera versión fue con la señora Bélgica Castro. Bélgica, deja ver. No, yo creo que tú viste una versión más moderna, ¿cierto? Más contemporánea, que se llama. Dame un segundito, quiero... ¿La voy a buscar? Quiero ver, no, bien, porque... asegurarme. Mira, mientras tanto, pongamos un temita, que es el... ¿Qué escuchas, mijito? Quiero escuchar uno de Wei Chafe, pero esa versión que hicieron de la canción del cantante este mexicano. Hoy estamos mal con la memoria, weón. Estamos en problema, ¿eh? Estamos en problema, sí, Alzheimer. Estoy subiendo un material. Te voy a poner una canción neutra, ¿te parece? ¿De quién? Vaya, pues. ¿Con quién? ¿Qué hay que poner? No, pues bueno. Que no me funciona el internet. Ah, güey, chafe. Ah, está ahí. Estoy parado. ¿Sí? Por eso el silencio, que estoy parado. ¿Estás parado? Sí. Tú sigues saludando a los... No. Aquí, a los Zetatulios. Estamos saludando maravillosamente con nuevo disco. Nacemos Libres se va el nuevo disco. Nacemos Libres. Así fue, se va la canción. Oye, güey, chafe, así fue. Un homenaje a Juan Gabriel. Juan Gabriel. Dicen que no se murió. Dicen que por ahí anda. De más que decirlo. ¿Ah, tú creí? Con Michael Jackson y Elvis Con Presley. Michael Jackson, Elvis Presley, andan todos juntos, carreteando. Así fue, Wei Chafe. Aquí comienza ¡Qué bueno verse! Quiero y a ti.
hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Qué maravillosa versión, qué gran versión de Huaychafe, para ahí sí fue, de Juan Gabriel, que por ahí debe andar, dice que está vivo, ¿ah? Con Elvis Presley, con todos estos hombres que nunca mueren, maravilloso. Hoy estoy leyendo aquí, la gente, Alejandro me pregunta, ¿actor o actriz? ¿Es profesión o es un oficio? Qué bueno verse. ¿Qué crees tú? Es más que eso, yo diría que esto es vida, esto es teatro, así que estamos partiendo esta mañana con mucha energía. ¿Cómo estás, Guatón Fantasma? Están saludando a la gente. ¡Qué buen libro te regalaron! Patu Pimienta, Silajani, Radio Z. Hola, Patu Pimienta. Recuerdo que la primera obra de teatro que vi como los 6 años fue El Pájaro Azul. Ahí me enamoré del teatro, dice la Catherine Punaro. ¡Qué bonito! ¿Ah? Alex Molina, escuchando al capo de los capos, Patu Pimienta. Saludos, tío. Andreita, creo que en 2 oportunidades fui al teatro. Cuando estaba en el colegio, vi Mamá Rosa. Me encantó. Puros clásicos, po. El que vi fue Un tranvía llamado Deseo. Con Amparo Medina. Pero es un clásico, po, padre. Con Alfredo Castro como director. ¿Sí? ¿Te gustó? Pedazo de obra, sí. Buen pedazo de obra. Sí. Maravilloso. Oye, qué bueno verse, dice buen tío Pato Pimenta, tanto tiempo, saludos. Alguna obra que recuerdo que vi fue El Herrero y la Muerte. Y luego tuvimos que hacer la obra para una nota en castellano, en esos años. Castellano. Castellano, en esos años, castellano. Hoy estaba leyendo aquí. Tú me contaste de la obra La Remolienda, ¿cierto? Sí, señor. Mira, Bélgica Castro con Alejandro Sibin que presentaron esta obra en Nueva York el 2 de febrero de 1968. ¡Cacha! Y dice: es la función de estreno de La Remolienda en el teatro Barbizon Plaza con la presencia del crítico teatral de Nueva York Times, del New York Times, Richard Shepard. Parte importante del éxito de la gira depende de su crítica y al día siguiente esta es rotunda, definitiva. Dice, chilenos hacen un impresionante debut. Título. En las siguientes funciones el lleno fue total. Sí, fue con Bélgica Castro cuando la vi en Laja. Fíjate. Bélgica Castro. El año 91, 92. Ella interpretaba a Doña Nicolasa. Aparecen representantes y le ofrecen a Bélgica que se quede en Nueva York. ¿Ah? No hacer más teatro, sino quedarse en Nueva York. Y ella responde, ¿estás loco? Jamás pensé en quedarme. Siempre he creído que si tú estás mal en una parte, es natural aventurar en otro lugar. Pero si estás bien aquí, ¿para qué te vas a ir para otro lado? ¿Ah? Una grande, la señora Bélgica Castro. Qué bonita pareja, weón. Qué bonita pareja, Alejandro Cívica y Bélgica Castro. Yo creo que miles de vidas juntos. Hoy estamos contando las grandes obras. ¿Qué obra te marcó? Ese es el ABC del diario actoral. ¿Qué obras te marcó? ¿Qué grande obra te marcó? Estamos hablando. Mi primera obra de teatro que vi fue Zaratustra. No la entendí mucho. Parece que era muy chico. Ja, 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 ja. Dice Tommy Kafer. Mi primera obra de teatro. Yo me acuerdo haber hecho teatro en colegio, para colegios, y era impactante lo que pasaba con los cabros chicos. Nosotros hicimos, por ejemplo, El Húsar de la Muerte, con la Pato Gallina. Y era una obra
Claro, porque en una obra que tenía rock en vivo. No, y eso, pero eso es muy distinto cuando la obra de teatro es más clásica, en donde requiere silencio por medio. Claro, esta obra... Yo me acuerdo de La Remolienda, esta actriz no hizo callar. ¿Los hizo Paró callar? Paró la obra, si me acuerdo perfecto. ¿En serio? Me acuerdo perfecto, patente, en el gimnasio del colegio. Paró la obra, dijo, sí, esto requiere concentración, respeto a los actores y bla, bla, bla. Y fue como, ¡guau! ¿Y se quedaron callados? Sí, po. Sí, po. Se fue un reto. Y... Está bien, me parece muy bien. Y después continúa ella en su... En su performance. Fue muy fuerte la cuando se para de frente ante el colegio y... Cabros de mierda, paren. Por favor, paren el hueveo. Sí, paren. No lo dijo así, pero obviamente... No, pero se refirió al respeto que necesitaban los actores que estaban arriba de ese escenario. Sí. No, fue potente. Es que hacer teatro para pa escolares es un desafío grande, po. Es un desafío grande. Nosotros teníamos la posibilidad, como teníamos música en vivo. Pero yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, cuando era más cabro, una obra que me impactó a mí, cuando yo la vi, yo estaba en el saliendo del colegio, ¿sí? No, era un poco más grande. Vi el Marat Sade. ¿Me suena? Marat Sade. Es una obra de... Es una obra que hizo en Chile el maestro Fernando González. Que él la dirigió en la Universidad de Chile, una obra loquísima. Es una obra que cuenta la historia de Jean-Paul Marat. La muerte de Jean-Paul Marat en manos de Charlotte Corday. Una historia que ocurre como en un psiquiátrico. Es una obra bien, bien especial, muy loca. Y yo la vi, bueno, y quedé peinado para atrás. Y después la vi una vez. La vi otra vez. La vi otra vez. La vi otra vez. Como cuando te volvís loco, querés verla, empezar a ver los detalles. Y me volvió loco, me gustó mucho. También me acuerdo cuando vi Mala Sangre del maestro Mauricio Celedón. También fue impactante. Grandes obras que uno ha visto, que uno le han marcado. ¿Eh? Es bonito el teatro. Es bonito. Y La Negra Esther, por supuesto. ¿Quién no vio La Negra Esther? ¿Alguien de acá vio La Negra Esther? ¿Ah? Allá yo se la escuchó. Vi. También la vi. Yo la vi en La Negra Esther cuando casi empezaron ahí en el Cerro Santa Lucía. Arriba hicieron un teatrito, tenían una carpita y todo eso. ¿Por qué no ponemos una canción de La Negra Esther, Juan? Ya, pues, Juan. Mira, hay una canción muy bonita que es Un zapatero celoso. La Negra Esther, grande obra. Después yo tuve la oportunidad de trabajar, nada menos que con María Izquierdo, una gran actriz chilena. Hicimos una obra juntos. Y para mí era como, uy, qué emocionante trabajar con... Mi primera obra de teatro que vi en el liceo fue Viuda de Apablaza. Me dice... Mandones 28, y de ahí mi gusto por las tablas. Cuando chico tuve que actuar en El Quijote, y cuando grande fui a ver La Reina Isabel Bailaba Rancheras. Creo que así se llamaba. No, tengo la impresión que se llamaba, vamos a corregir esta cosa, La Reina Isabel Cantaba Rancheras, tengo la impresión que se llamaba. Esa la dirigió el Gustavo Mesa. Grande Gustavo Mesa. Encontré la canción. La Reina Isabel Cantaba Rancheras. Así se llamaba, no bailaba. La Reina Isabel no bailaba, sino que cantaba. Es cortito, un minuto. ¿Sí? Un zapatero celoso. Mira, es un clásico. Un zapatero celoso. Escúchenla, por favor. Que si te pillo con otro, te tiro con el tirapié. Te tiro la lerna, te tiro el martillo, te tiro los clavos. Te viene el cepillo, le pego a tu madre, le pego a tu tía. Se va la rechucha, la zapatería. Al resto en el camino se divisa una silueta. Era el vos, conche tu madre, que venía ahí en bicicleta. En el camino se divisa una silueta. Era el vos, conche tu madre, que venía ahí en bicicleta. Un zapatero celoso, que le pegaba a su mujer. Que si te pillo con otro, te tiro con el tirapié. Te tiro la lerna, te tiro el martillo, te tiro los clavos. También el cepillo, le pego a tu madre, le pego a tu tía. Se va la rechucha a la zapatería. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísima canción, weón! ¿No te acordás de esa canción? Sí, un clásico. Oye, ahí estaba cantando la Jimena Rivas. Jimena Rivas.
la María Izquierdo, de pronto de atrás se escucha la voz del Willy Semler, que hacía un personaje que se llamaba Esperanza, vestido de mujer, Esperanza, maravilloso. Willito, un abrazo grande a Willito, con quien también he trabajado junto, un maravilloso Willy Semler, y la Jimenita arriba, y la María Izquierdo, qué lindo. Un zapatero celoso. ¿Les gustó esa canción, chiquillos? Oye, hay harta opinión, hay harta gente que está escribiendo. ¿En serio? Sí, Eduardo Tazamachín dice, una vez fue al Teatro del Colegio Municipal de Santiago a ver la obra Pedro Urdemales. El MM Mandones 28 dice, mi primer teatro que vi en el liceo fue La Viuda de Pablaza, me encantó. Eso lo leíste, no creo, ¿no? Ah, bacán. Mira, Pepinaza dice que también vio Luzar de la Muerte. Dice, lo más que más recuerdo y la vi después cuando era más grande, Luzar de la Muerte. Ah, maravilloso. Mira, pues ¿quién no ha visto? Yo creo que todos hemos estado con obras que nos han marcado. Hola, estimado, lo paso a saludar. Dicen, qué lindo. Ivonne, ¿no? Nunca he ido al teatro. Dice, nunca he ido al teatro. ¿Qué heavy? ¿Viste? ¿Que hay gente triste que no va al teatro? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque no tienen posibilidades. No, pero sé. Pero no sé. Eso es que. No, seguro que he ido al cine, ¿cachai? No, pero. Bueno, mira, aquí no vamos a hacer un juicio. No, la pregunta, no, la gente, si quiere ir al teatro, que vaya al teatro. Aprovechemos las redes sociales para contarnos por qué no. ¿Por qué la gente no va al teatro? Porque tiene que ver quizá por incentivar, ¿cachai? O hay gente que no le gusta el nadie teatro. Es que yo creo que la que no le gusta no ha ido nunca. No necesariamente, hay gente que no le gusta. O hay gente que le encuentra fome el teatro. Es que le tocó una mala obra nomás. Yo he hecho teatro desde pendejo, entonces yo sé que hay gente que le gusta, que no le gusta. Y hay gente que le gusta mucho. Es bonito. Esa distancia, esa diferencia entre lo que le gusta y no le gusta. ¿No te parece bien? No, claro que sí. Ya, pues bueno. Todos tienen su derecho. Obvio, no, mi bueno. Tema va más que en el gusto, que está bien. Que se puede educar el gusto, dices tú. Eso sí. Eso estoy completamente de acuerdo contigo, amigo Max. Contigo. Uno puede educar el gusto por el teatro, uno puede educarlo. Y para hacerlo hay que hacerlo desde chico, desde el colegio, con obras que sean entretenidas. También esto es una responsabilidad no solamente para la gente que va a ver teatro, sino también una responsabilidad para la gente que hace teatro, ¿cachai? Y de los padres, pues. Y de los padres también. No paguen solamente entradas para el cine, que no son baratas, sino el que cine, también pagan una obra de teatro. ¿Cuánto vale una entrada al cine? No sé, ¿4 lucas? ¿6 lucas? Sí, por ahí. ¿6 lucas? Papas fritas, weón. O sea, al final de igual te gastas 12 lucas por 20, persona. 20, 30 lucas, weón. Claro. Hoy las pavas se dan al chancho con las cabritas, weón. Sí, 10 lucas, weón. Una wea así gigante, 6, 7 lucas, 8 lucas. No, no, se van al chancho. Y el teatro, no, por el teatro. Mira, sí. Alguien decía que no hay nada como una experiencia del teatro que tiene que ver con que todo está pasando ahí. Eso es lo maravilloso del teatro. Está ocurriendo. Luis Alarcón, acá estoy mirando a Luis Alarcón, un grande. ¡Ay, qué grande Luis Alarcón! ¡Qué! Es un tremendo. Todo comenzó, fue en 1919, cerca de Puerta Natales, está bien bonito el su ciudad natal. ¿Está bueno el libro? Está bonito. ¿Queréis verlo? Sí. Toma. Acá seguimos escuchando a toda la gente que nos está... Mira, por favor, mira todo lo que tú quieras. Es una iniciativa Chile Actores que ha hecho este libro que nos ha permitido tener una mañana para hablar de teatro. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que yo soy muy jovencito todavía, Bon. Ay, mejor de tocar ahí están muertos. No, algunos sí, algunos están muertos. Don Goyo. Don Goyo. Don Goyo, ¿verdad, Bon? Ramón Núñez. Ramón Núñez. Oye, ¿te cuento algo? Ramón Núñez se la jugó porque a mí me dieron un premio, Bon. Él se la jugó. Sí, Bon. Cuando a mí me dieron el premio, me dieron un premio a la trayectoria, Ramón Núñez se la jugó. Dice, Alejandro, cuando voy a Santiago trato de ir al teatro, pero en pueblos como los Andes no llega acá. ¿Cómo no hay teatro en los Andes? No, no. Alaja tampoco había. Era, ¿no era, había? Era pega la compañía y del colegio llevar horas de... En las regiones... Mira, Ivonne dice, en la universidad participé del taller de teatro e inventamos una obra llamada Maldito Amor. Hice chofer de micro. ¡Qué buen personaje! Buenos recuerdos de esa época, qué bueno verse. Bueno, muy buen personaje, el chofer de micro. Hice Romeo y Julieta. Qué bonito. ¿Hiciste Romeo y Julieta en el colegio? ¿Y quién fuiste? Julieta. No. Hizo de Julieta. Mira, qué bien. Primo de Romeo. Primo de Romeo. Tenía que chupar el dedo. Esa. Era un signo
de hostilidad. Maravilloso, ¿viste? Nico Santiago dice, los mejores actores son la cancha de fútbol el fin de semana. Los buenos, buenos para actuar. Ah, sí. Jugadores de la cancha de fútbol. Los mejores actores teatrales se ven en las canchas. Sí, eso dice. ¿Cómo va la terapia de hombro-brazo? Hola, Pato Pimienta. Sí, vamos bastante bien, mira. Ya lo puedo mover. Era que tenías el brazo de haberte caído sacando nueces, no limpiando la canaleta. No, estaba hecho mierda, pero estoy en una... con una gente, un Ramón, que me ha hecho pero maravillas en el brazo. Ana González, hablaron de... Anita González, grande la desideria, pues. Anita González. Si cuando uno quiere hablar... Siempre cuando uno habla de teatro, al final está cagado. Tiene que ir para atrás. Tiene que ir para atrás, para atrás, para atrás y hablar de los clásicos, de los grandes viejos que de alguna manera, weón, sentaron todos los precedentes para hacer lo que uno hace ahora. ¿Cachai? No te podés olvidar de tu ancestro. No te podés olvidar de los buenos que vienen de atrás. ¿O no, compañero Max? ¿Sí? Usted es de Laja, ¿cierto? De Laja. De Laja. De Laja. De Laja. En Laja. En Laja... ¿Usted tiene recuerdos? Grandes actores, Nicolás Fontaine. Grandes actores de Laja. ¿Viste? Estuvo en una teleserie nacional. ¿No? Sí. Saludos, Nicolás Fontaine. Le decíamos el chela loca. Dice, mira, más grande vi de 1 a 10 cuánto me quieres. No soy feliz, pero tengo marido. Conejo blanco, conejo rojo, los vecinos de arriba, divorciados, los papis del Big Boss. Qué bonito, ¿viste? Vio muchas obras. Qué lindo, la Katherine Impunaro. Oye, consulta a una persona que sabe como tú. El tema de, por ejemplo, cuando hace Zabaleta... No, ¿qué crees que era Zabaleta, po? No. Cuando hace Zabaleta, no, bueno. esta cosa que hace no reír a las personas. No seas pesado, güey. ¿Es obra de teatro también o ¿cuál, es, cuando hace o los es comerciales? Una revista? ¿O es una revista? ¿Cuál? ¿Cuándo hace qué? Cuando hace los papi, weón, o los divorciados, no sé, en una obra en de teatro. ¿En el teatro? En una obra, en un casino en Joy, ponte tú. En un casino en Joy, donde no está el espacio teatral. O en un teatro. ¿Ya? Arrendado. ¿Qué quiere decir eso? Califica. ¿Dónde quieres meter el dedo en la llaga? ¿Ah? ¿Califica también como... o no califica? ¿Califica como de teatro? O una revista. Por supuesto. La... ¿Califica como un sainet? ¿Cómo qué? Un sainet. Ah, ¿viste? Un sainet, como un divertimento teatral. Un sainet. Yo cuando le preguntaba a Jorge que si efectivamente era teatro o no, me decía, no, no es una obra de teatro, no es teatro, es un espectáculo teatral que es distinto. ¿Viste? Está más cercano al sainet. Sainet. Al sainet, que es como el divertimento. En los teatros, digamos, cuando en los inicios del teatro, el sainet se hacía como entre... Pues se hacía una obra de teatro, por ejemplo, una obra importante. O sea, hacía otra obra importante, digamos, sino un clásico teatral, y entre medio se metía un divertimento, como una obra mucho más... Cheerleader. Más dinámica, más alegre, más, y de alguna manera se le llama el sainet, que era, ir al era baño, una obra más corta, 25 no minutos, nada. ¿Cachai? Claro. Bueno, no sé si pasará. Bueno, la gente le pasa muy bien viendo ese tipo de obra. No, mira, yo no tengo juicios con respecto al teatro. A mí me gusta todo. Creo que es importante que se haga todo. Mira... Incluso el mismo tú estás diciendo, el impulso que de alguna manera da el Zabaleta con los papis, con todo, de alguna manera motiva para que la gente después lo vaya a ver a otro lado, ¿cachai? Claro. Es una motivación. De todas maneras. ¿Cachai? Y por último le ayuda a mantener la radio. Muy buena respuesta, Pablo. Le ayuda a mantener la radio. ¿Esa cuál fue mejor? ¿La ayuda a mantener la radio o es una motivación para el...? Las dos. A las dos. Estamos conversando de teatro con mi compañero aquí, crítico teatral. Max, desde Laja para el mundo. Desde Laja para el mundo. Pongamos una cancioncita. Mira, entonces. Mira, Coto, tu pregunta. ¿Qué dice? Coto, tu pregunta. ¿Y qué opinas de personas que no han estudiado teatro ni nada por el estilo, que tampoco tienen talento, pero que tienen buena pinta, y los ponen como principales en obras para atraer público? ¿Es bueno o malo? Yo creo que... No sé si se da mucho ese caso de así como buenos... malos, pero malos, que los ponen ahí haciendo... Tal vez se dan en un tipo de teatro comercial, pero muy comercial, como ese que se dan casino, pero que no es teatro, sino que como estos divertimentos, donde de alguna manera se ocupan lo que se llaman los rostros, ¿cierto? Se da eso. Obviamente que se da una dinámica que es para un tipo de público muy especial. A mí personalmente no me gusta, no me interesa, no hago ese tipo de teatro. Y... Pero
Pero yo creo que también a veces depende... Pero no sé si es malo, weón. No, claro, A veces depende también de cuánto te aprieta el zapato y tenés que sobrevivir de cierta manera, pues, weón. Pero... Y es una técnica igual rescatable el momento de tener que pagar la, el almuerzo. Porque, por ejemplo, el Zabaleta tiene buena pinta, es guapo, pero también es un weón que estudió teatro, pues, weón. ¿No? Un weón que ha hecho cosas. Yo creo que sí. Un weón que... Pero un guan sí, que tiene que... talento, un guan que por último manifiesta y que cuando se pone ahí en escena se uno siente que lo hace de verdad y basta con eso. Sí, es como el periodismo. Hay grandes periodistas que no son periodistas y hacen un muy buen periodismo. Claro. O sea, acá la cuestión es la verdad, lo que tú seas capaz de transmitir. Carola Regui es una mina que no estudió teatro y es una gran actriz chilena, ¿cierto? Y que básicamente lo tiene en la carne, lo tiene ahí en el cuerpo. Brota. Brota. Big Boss. La Pato Gallina. El Húsar de la Muerte, vamos a escuchar. En serio, maravilloso, vamos. Es el comienzo de la obra, ¿ah? Mira aquí, ¡pa! ¿Quién está ahí? ¡Tú! ¿Quién está ahí? ¡Tú! Ese soy yo, mira. ¿Eres tú? Sí, pues, weón. Así comenzaba la obra con la presentación de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, qué bonito. Rodrigo ahí, Rojas, ese actor se llama Rodrigo Rojas, que es un gran actorazo. Actorazo, po. Lo que hace la Pato Gallina es distinto, es como un teatro gestual. También por eso le ayudó a la Pato Gallina a meterse en los colegios, porque es un teatro mucho más gestual, donde no está la palabra y donde la música de alguna manera permite que se vaya llegando el mensaje. ¿Cachai? Ahí está, ¿viste? Todos con música en vivo y con gestualidad. Pero igual. Nunca he visto algo de la Pato Gallina, fíjate. No, es impresionante el trabajo que hacen. Digo que hacen porque yo ya no soy parte de la Pato Gallina. ¿Por qué el no? trabajo que hacen. ¿Por qué no? Ponte música triste. Porque es que esto ya es suficientemente triste. ¿Por qué no, Pato? Porque ya no eres parte de porque la Pato Gallina. Porque me fui hace muchos años de la Pato Gallina. ¿Te quedó chica? No, para nada. No, yo sin el single. Hace poco hicieron Violeta. Han hecho varios trabajos últimamente y es una, obviamente, una de las compañías pilares de la escena teatral en nuestro país. Es una compañía que viaja mucho, hace muchas cosas afuera. Son invitados recurrentes a festivales internacionales. Son una de las grandes compañías. Igual, nunca he visto una obra de ellos. Alex Molina dice, ¿verdad? Hay actores con título que lamentablemente no tienen dedos para el piano. ¿Cierto? O están muy mal dirigidos también. ¿Cuánto pesa la dirección? La dirección pesa bastante. ¿Por qué? Porque la dirección le da un punto de vista a la obra. ¿Cachai? Yo he dirigido distintos tipos de obras y uno le da, con la dirección uno lo que hace es darle un punto de vista, una mirada. Y esa mirada generalmente es del director. Obviamente que los actores aportan con lo suyo y los actores van caminando junto con el director. Y el director básicamente es el punto de vista de la obra. Javier Michelsen dice, la última obra que vi fue Jodida, pero soy tu madre. Buena, dice. Estudié un año comunicación escénica porque me gustaba la TV. El día que dije, eso me aislaron porque los actores debían querer las tablas. Pero anunciaban un casting en Mega y partían todos los conchos. Así dice. CCM, los conchos. Estudié un año comunicación escénica porque me gustaba la TV, dice. El día de dije, eso me aislaron. No entendió mucho cómo está redactado aquí. ¿Cómo dice? ¿Está redactado? El día de dije. ¿Eso quiere decir no? El día que dije. ¿Quién dice eso? La Babi. Estudié un año, estoy tratando de entender este tweet. Lo voy a leer como muy calmadamente. Estudié un año comunicación escénica porque me gustaba la TV. El día que dije eso, me aislaron porque los actores debían querer las tablas. Pero anunciaron un casting en Mega y partían todos los conches humanos. Así. Qué bueno verse, jaja, y cagada la risa. Yo creo que hay harto de eso, ¿no?
Sí, verdad que hay harto de eso. Y hay harto periodista que no son muy buenos, y yo sé que estudian periodismo para salir de la tele también, ponte tú. Periodistas que estudian solamente para salir después de la tele para y trabajar en la tele. Nota. Sí. Pero mire, compadre, lo mismo. Compadre, de todo hay en la viña, el señor. De todo. Hay buenos pencas, buenos malos. En el teatro hay buenos pencas, buenos malos. Hay directores buenos, directores malos. Es así. Y eso es maravilloso. Yo fui a ver Nuestras Mujeres. Coto dice, yo fui a ver Nuestras Mujeres. Nuestras Mujeres. Con mi señora, esperando que las destruyeran, pero no. Al final los hombres seguimos siendo los pencas de siempre. Gracias por eso. Arroba para tu pimienta. ¿Viste? Nuestras Mujeres, esa la dirigí yo. ¿En serio? Sí. Estaba ahí el Willy Sembler, Claudio Redondo y Gonzalo Robles. Tres grandes actorazos. Tres monstruos. Ahí está el mismo Willy Sembler que estuvimos escuchándolo recién ahí en la Negrester. Estamos hablando de las grandes obras de teatro. ¿Estáis viendo el libro? ¿Qué estáis haciendo? No. Ah, ya. Estamos hablando de las grandes obras de teatro que nos han marcado esta mañana. Porque en este país nadie habla de teatro. ¿A quién le interesa el teatro? Cosas como el monólogo de la vagina. ¿Qué te parecen? Me gustó. ¿Lo viste? ¿El monólogo de la vagina? Sí, señor. No, nunca lo he visto. Ya. Ah, pensé que estaba hablando de otra cosa, por eso dije me gustó así de manera inconsciente. Lo dije de inconsciente. ¿Te gustó? Ah, no te escuché la parte de monólogo, por eso, disculpa. ¿Por qué te reí, weón? A mí también me gustó esa. Vi, Andreita dice, vi también el monólogo de la vagina. Hoy tengo hambre. Se llama Los Monólogos de la Vagina. ¡Niño nuevo! ¡Niño nuevo, tráete algo! ¡Tenemos hambre! ¡Traigan algo, por favor! ¿Qué obra de teatro te marcó? ¿Qué obra de teatro? Estamos conversando aquí con los Zetatulios, viendo qué dicen. Toda... Es verdad, cada obra de teatro que he ido a ver son muy pocas o ninguna. La que digo, no me gustó o quedé, entre comillas, desilusionado, ¿cachai? Siempre he quedado como, salgo pensando en la obra, dando vueltas. Qué bonito. Quedo traumado así por un buen rato. Por un buen rato. ¿Sí? Sí. Traumado. Oye, Conejo Blanco, Conejo Rojo es un proyecto bien bonito, yeah, que lo hace The Go Company, que es una productora de teatro. Y básicamente es una obra muy especial porque se la pasan a un actor, ¿cachai? Y la obra, el actor no conoce la obra. Ah, y la improvisa, invitan a un actor cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo y sí, lo que le pasan, y en el momento en que va a actuar, le pasan el texto. Lo conozco el proyecto. Y le dicen, ya, compadre, este es el texto. Y lo sí, tiene que leer y lo tiene que... Actuar. Y actuar como él quiera, desde su mirada, desde su punto de vista. Lo conozco perfecto el proyecto. Es bonito ese proyecto. Oye, Pato Pimienta, aprovechando este espacio que tienes tú de cultura en un gran medio de comunicación. Hoy día estamos haciendo un programa cultural. ¿Por qué no invitáis una vez al mes a una obra de teatro a alguien y que nos regale entrada para darle la posibilidad a nuestros amigos de la radio participar de esta experiencia cultural milenaria que se llama teatro? Me parece muy bien. Voy a tomar tu iniciativa. Una vez al mes, invitar una obra y darle a esa obra el mes entero. Y le damos promoción a esa obra y... El mes entero. Y que nos regalen entrada e invitados para que hablen. Tú tenés que ir a ver la me obra. Me comprometo personalmente a ir a ver la obra y comentarla acá. Sí. Si es mala, la voy a decir también, sí. Me parece muy bien. Vamos a empezar a comentar obras de teatro y las vamos a ir a ver. ¿Ah? Porque yo no puedo mentir, me cuesta mucho. No, sí lo sé. No, y me parece bien, pues, weón. ¿Te cuesta mentir? Me cuesta mentir. ¿Sabaleta por el actor? Pero tú lo son mala onda los güeyes. ¿Por qué le están dando duro a Zabaleta hoy día, güey? Que no está. Aprovechan que no está, güey. No está, se puede. Pero tú sabes que Zabaleta puede escuchar este programa. No lo escucha. ¿No lo escucha? Está grabando en la tele ahora. Oye, Jorge, estos güeyes te están haciendo mierda. Te lo voy a decir así. Zabaleta es muy buen actor, güey. Muy buen actor. ¿Y por qué así? Gesto en la cara, güey. Dice, Zabaleta, buen actor. Y así. ¿Por qué así, así, güey? Gonzalo Valenzuela también es buen actor. Buen actor también. ¿Y por qué hace así? Por favor, graben a este hombre en los gestos que hace. No, buen actor. Jorge. Sale tan buen actor. Soy pesado, weón. Me gusta molestarlo, pero sí es buen actor. Mira, yo creo que el mejor papel que ha hecho Jorge Zabaleta es el de ahora. ¿Cuál? El del fiscal. ¿El fiscal está bueno? Es el mejor papel que ha hecho. En toda su vida. En toda su vida. Sí, no lo he visto. No es bueno porque es el primer personaje Zabaleta que yo no conozco.
¿Cómo? Que no es él. Ah, que está, tú dices, está... Los papirriques y todo eso, este, él. Pero él. Es que le piden eso, pues, weón. Yo sé, pues. Le piden eso, pues, weón. ¿Tú crees que los weón, los directores le piden hacer algo distinto? No, le piden eso. Pero él le hicieron un gran favor de, lo hace cómodo, de que lo hicieron trabajar, ¿cachai? ¿No? Y por eso está cansado y estresado el weón porque está trabajando de verdad, pues. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Y por eso no puede venir a la radio. Lo está haciendo de él mismo. Maravilloso. ¿Cachai? Ese es el tema. Bueno, partimos hablando de los grandes actores y por eso llegamos a Sabaleta, ¿cierto? Grandes actores de la escena nacional, desde lo más viejo de este libro que nos regalaron ahí en Gestionarte, Chile Actores. Un aplauso grande, un abrazo grande. ¿No viste a Sabaleta cobrando el cheque también allá? Para... ¿no? No, ya no lo vi, no lo vi. Pero es que yo creo que el cheque de Sabaleta... Se lo deposita en la cuenta negra. Chacal, debe ser un checazo, bueno. Debe ser un checazo. Oh. Un checazo, no, porque uno va a buscar un cheque chiquitito, bueno. Sí. No. Imagínate el cheque. Uno va por la gambita. Uno va ahí por la gambita nomás. ¿Cuánto? Una gambita. Una gambita y media. No estamos hablando de número de cero. De llegar una bolsa para empezar a echar ceros para adentro. ¿Cierto? Sí. Maravilloso. Está bien, pues, weón, se lo merece. ¿Estás hablando desde la herida? El trabajo. ¿Estás hablando desde la herida? No, jamás. Ah. He visto Conejo Blanco, Conejo Rojo tres veces con Daniel Alcaíno, Ramón Yao y Amaya Ford, dice Daniel Tite. Ay, la buenísima cada vez. ¿Cuándo va a estar Sabaleta Chile? ¿Ah? No sé. ¿En Conejo Blanco, Conejo Rojo? Es una proyección. Oye, son pesados. Cachai, me dan unos memes acá. Clase de actuación con Gonzalo Valenzuela. Sí, es que... ¿Viste el niño nuevo? ¿Viste el niño nuevo lo que provocaste? Pero no podemos hablar de él tampoco. No, pues... No, porque es amigo. ¿Sí? Pues, es amigo de la casa. Es muy amigo de la casa. Oye, ¿quería una canción? Nico Santiago dice que bueno verse. Sabaleta es tan buen actor que siempre hace de Sabaleta. Sabaleta fiscal, Sabaleta papá, Sabaleta pobre, Sabaleta millonario, Sabaleta hijo. Son pesados los weones, no molesten nada. ¿Ah? Ya, pongamos un temita y dejemos de molestar a la gente de la casa. ¿Cómo vamos a estar molestando a la Sabaleta? No sé qué poner, loco, no sé qué poner que tenga vos que partiste con este bullying. No sé qué poner con respecto a la temática que estamos teniendo. A la temática que estamos... Las horas de teatro, no sé qué canción poner. No, ponte cualquier canción. Pongamos Tu vida es puro teatro. Mira, yo te voy a decir cuál tienes que poner. Mira. Teatro. Tu vida es solo teatro. Vida es solo teatro. Es... Dame la Lupe, puro teatro. Ese. ¿Sí? La Lupe, pongamos la Lupe, puro teatro. Vamos. Y nos despedimos así románticamente. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada.
estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Es tu vida. ¿Le gustó esa canción? Está bonita, buena. Tu vida es puro teatro. Maravilloso. Oye, como están en vacaciones de invierno y hablando de teatro, y estábamos diciendo que los niños, es importante que los niños se acerquen al teatro. Hay un festival, Fan Fest, que se está desarrollando en Santiago. En el Teatro Finisterra, por ejemplo, están dando Cartas de Niños. En el GAM están dando Alba y los 100 Pasos. En Matucana 100, De Trapos y Cartón, en el Fan Fest. Y en Bellavista, Caperucita Roja. Teatro Mori Barcarauco, Refugio. Todo eso hoy día 25 de julio. Después, Teatro Mori Plaza de Pucio, Despierta, Bello Barrio. Esto es Fan Fest, Fan Fest. También en el Teatro GAM están dando Los Niños del Winnipeg. Todo esto en el marco de lo que es el Fan Fest, el Festival de Teatro Familiar. Es una iniciativa que tiene el Teatro Mori, que le ha extendido a muchos teatros, de nuestra, a todas nuestras salas. Así que, chiquillos, primero partamos por los niños. Que los niños vayan a ver teatro y después vamos los más viejos. Hay bastantes obras muy bonitas en este festival. Se pueden meter a la página del FanFest, ¿cierto? Lleven a sus cabros chicos. Lleven a los cabros chicos, van a estar todo el día pegados en el celular. ¿Ah? Que se despeguen un ratito el celular y que vayan a ver teatro un rato. No les va a hacer daño. No los va a matar. No los va a matar. En cambio, las palomitas sí. Las palomitas de maíz. Hoy, el otro día fui al cine. Y estaba comprando palomitas de maíz. Y dije, ¿dulce o salada? Dulces. Y me llegan saladas. ¿Ya? Y yo le digo, no, pero yo quería dulce. No, son dulces. No, son saladas. No, son dulces. No, son saladas. No, son saladas. Por favor, pruébala. Y eran saladas. ¿Ya? Y se había condoreado un cabro. Y le echó la sal. Y había echado la sal a la dulce. Y había mezclado la sal con las dulces. Entonces, y la jefa, como buena jefa, ¿sabes lo que hace? Agarra toda la cabrita o una bolsa de basura gigante. Claro. Nada más, lo que cuestan. No cuestan nada para ellos. Nada. Bueno. Yo, la última vez que comí palomitas, que fui al cine, me las comí gratis. Comí dos. Oye, nos despedimos entonces. Nos vamos. Nos queda poco, ¿cierto? Viene a Carol Sir, con grandes invitadas. Sí. Invitados. Carol Sir. Carol Sir. ¿Invitada? Sí, invitada. Grande invitada, muy bien. Carol Sir, y dice, mira, Daniel Titea Ávila nos manda un mensajito. Dice, qué bueno verse. Mi abuela era compañera de curso de Ana González en el colegio. Y me contaba que no le iba muy bien porque siempre llegaba tarde y se quedaba dormida. Porque en esa época tenía que trabajar actuando en la calle. Oh. Oh, Ana González, la grande Ana González. Un saludo grande para Ana González. Un saludo grande para toda la gente que le gusta el teatro y que hemos conversado de teatro esta mañana, chiquillos. Vayan al teatro, vayan al Fan Fest. Hay un festival de teatro para niños, un festival de teatro familiar en este momento, que están todas las salas de teatro. Vayan al Fan Fest, no se lo pierdan. Hablen de teatro, recuerden las obras que han visto. Y ha sido qué bueno verse esta mañana. La próxima semana tenemos invitados muy especiales. La Pato Gallina, Saúl Machín y Angelo Pieratini acá. Esto ha sido qué bueno verse. Y ahora viene Carrusel. 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 Es solo el comienzo.